graban. ¿Qué tal, parceros? Mi nombre es Hugo y el día de hoy, como ven, me acabo de levantar ahorita de la mañana, son las 10:30 de la mañana. Me acabo de levantar ahorita, estoy todo despeinado, todo alborotado. Pero bueno, el video de hoy que les traigo para ustedes es de retos penales extremos. El chiste de este juego, bueno, de este reto, es dar 10 vueltas con una vara y ahí prosigue tirar el penal en una portería. El juego va a estar muy fácil, ¿por qué? Porque como no va a haber porteros ni nadie quien va a estar ahí tapando el gol, pues va a ser un poco fácil meter el gol. Pero el chiste de las 10 vueltas que van a dar la vara es que uno se maree y trate de desviar el balón hacia los lados para no meter el gol. Y los retos que estarán viendo el día de hoy con mis compañeros, hoy sí se presenta todo el club que va a estar ahora en adelante para los demás videos, que va a ser Miguel y William, que se van a presentar allá en la canchita donde acordamos a las 11 más o menos, 11 son 10 y media, media hora me falta ya voy a irme allá porque sí son como 7 cuadras que me queda a la canchita. Y así que, sin más que decir, vámonos a la cancha. Hasta la vista. Que no llegue a meter el penal recibirá uno de los castigos que les presentaré el día de hoy. El primer castigo será comerse una sabrita de papas habanero o acabarse una coca de 2 litros pecho a pecho. No, mentira, estoy jugando. Los retos serán meter el gol, como ya lo había mencionado, y los castigos serán comerse una cebolla, un huevo, lo que será un ajo, a una aceituna y un chile habanero. En dado caso de que los compañeros no hayan metido el gol y prosigan al castigo, que será como una tipo tómbola más o menos con papelito, si no llega a tragarlo o a comerlo y a escupirlo, tiene que volver a repetirlo hasta que lo coma totalmente todo. Y así sucesivamente pasarán todos. Ya después, los compañeros que hayan metido dos penales o ya sea tres, habrá un desempate hasta que quede solo un ganador, el que no va a comer absolutamente nada. Y así que ahora, vamos, acompáñame, vamos a ver la demostración, cómo será el reto. Aquí mi amigo Irra va a hacer la demostración del reto, cómo será. Y así que vamos. Ahí. Serán 10 vueltas, como yo he dicho, y el penal tienen que tirarlo de media cancha a llegar a la portería. Si llega a meterlo, como les dije, queda salvado. Y en dado caso, otro compañero vuelva a meterlo nuevamente, habrá un desempate. Así que vamos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡vamos! Lo metió. Bueno, este, como le dije, es una demostración, así que no dio las vueltas rápidamente. El chiste de este juego es dar las 10 vueltas lo más rápido que se pueda para que se... El chiste es marearse y tratar de no meter el gol para que vean los castigos. Así que también hoy les presento dos de los integrantes que no estuvieron en el video anterior, que será Miguel, que está de ese lado. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es José Miguel y hoy estamos acá nuevamente con el grupo, con el club, para poder ver qué vamos a hacer el día de hoy, este nuevo reto. También nos acompaña William, uno de los integrantes nuevos que estará aquí en el club, así que les... Acompañen a su compañero William. Yo soy William y... Bueno, prosigue el juego. Ahorita lo que vamos a hacer entre todos es hacer Shin Shampoo para ver quién va a pasar primero a tirar el penal. Así que vamos. El que sale nos va salvando. Sin shampoo.
Y ahora van a hacer ellos piedra, papel o tijera para ver quién va a ser el primero que va a tirar el penal. A la primera, vamos. El tímido. Bueno, empieza el tímido. Él va a empezar a hacer las 10 vueltas. Vamos. Ya. Una. ¡Vamos! 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 Va a ser 10 vueltas igual nuevamente, pero así más rápido para que la meto en el país. Así que vamos, 1, ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya vamos. Que siga el siguiente, el siguiente. Yo, compañero Hugo, va a seguir con el, va a proseguir con el reto. Yo, sigo. No mames, güey, no voy a perder. Ahí cuenta, dije, ahí cuenta. 1, 2, 3, 4. Mi compañero Hugo es el siguiente descalificado de este reto. Va a proseguir su servidor, José Miguel. Vamos a ver qué tal nos sale. A ver, vamos. Oye, después, no me moría de madre, güey. 1, 2, 3. Calificados ahora, así que se está poniendo bueno. Le toca Irra, el pequeño de la casa.
Empieza, Lucina. Así claro, sigue el último. El último es Chris, a ver cómo le va. Están 10 vueltas, rápido. Vamos a darle. Así que vamos, vamos. Vamos a darle. ¡Venga! ¡Venga! ¡Se trabó! Dale, dale. Pero más para acá, para acá. ¡Empieza! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No! ¡No! ¡Me voy a ver! ¡Bueno! ¡Cuatro! ¡Uno! Ahora sí, lo que prosigue es hacer el desempate. El único que lo metieron fue Chris y William. Ahora van a seguir ellos a perseguir lo que es el desempate. Nada más que ahora vamos a aumentar la intensidad. Serán 15 vueltas que van a dar a la vara para que sí se maneje un poco más y sea un poco complicado meter el penal. Así que empieza William nuevamente, son 15 vueltas. Aumentamos 5, son 15 vueltas. Pero a ver si esta vez llega a meterlo con las 15 o falla el castigo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, rápido, 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ya te llevo. ¡Vamos! Así que en esta se define, chicos, si Cristian va a ser el ganador, el que no va a recibir ni un castigo. Vamos a verlo. Si no, otra ronda, la segunda ronda, donde en verdad no quede ni uno que no haga ni un castigo. Cebolla o algo, vamos a verlo. Espérate, que te cansaste. Empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a proceder a los castigos que, bueno, aquí tengo en la manito lo que son, que son 1, 2, 3, 4, 5 papelitos de los castigos que le mencioné al principio. Y el que lo va a hacer la tómbola va a ser aquí mi compañero Cristian, que él es el que ganó, el único que ganó. Y así que vamos, los castigos van a ser ahí, vamos, acompáñenme. Vamos empezando desde el primero que perdió. Fue la mucha. Así que vamos, el primero va a escoger el papelito para ver qué castigo le toca. Vamos con el segundo. Compañeros, pero si se termina el video y nos vamos mejor. No, empezamos, vamos. ¡Ah, no, vamos! ¡No digas nada más! ¡Vamos, vamos! Espero no me toque chile, habanero, porque... Sigamos, el último. Bueno, ahorita vamos a perseguir uno por uno destapando los papelitos para que lo vean qué castigo les tocó. Así que el primero en destaparlo... Traeme, está perfecto. La mucha. Así que vamos, vamos, vamos. ¿Qué te tocó? No quiere abrir, no quiere abrir. No mames, pinche huevo. Bueno, está. Ahora, ¿qué te tocó? Ahora, ¿qué te tocó?
Sigue el segundo, a ver, vamos a ver qué me tocó. Pero la aceituna. Que le toque chile, que le toque chile. Vale, bueno. ¡Chingue su madre! ¡Chile, no! Me tocó cebolla, no, no, toca ir, a ver qué. Yo aceituna. Ah, la aceituna. Y el ajo, el ajo. No. Así que vamos. Yo agua. Chilón, chilón, chilón. Así que vamos, el primero. La mucha, vamos a agarrar tú. Agarra el tuyo. No más. Huevo, San Juan, la verga. Pero todo de San Juan. San Juan. Sin vomitar, sin vomitar. Sin vomitar, si los de acá ahí hay otro. Ey, verga, pero la pura clara, güey, la yema no, güey. Todo, güey, todo, 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 güey. Todo, 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 todo. No, verga, todo. La pinche bulla. La parte de la niña, la verga. Y me voy a acabar, verga. Todo, güey, todo, todo. Si te morís, no te quemo mucho. Verga, verga, verga. Estaba mal, güey. Yo me voy a picar. Ey, verga, la pura clara, nada más, güey. Es que no mueres. No, todo, güey. ¿Quiere llorar? No, ¿quiere llorar? ¿Quiere llorar? Todo, güey. Ya, si lo saca ya, güey, ya vale, verga. Todo bien, güey. Lo vas a hacer todo, güey. Todo, güey, deja que ahí lo agarra. No, güey. Pero voy a hacer el ¡Ah! 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 Le gusta el huevo, no, le gusta el huevo a la mucha. Y yo, dale. Ya, güey, ya. Ya vamos. Una, dos, y... Mucha, güey. Si no, pamba, la verga. Agarramos. No, güey. Una, dos, tres. No. No. No comió nada. Dele agua. Este, agua para darle. Resiste bien. Así bien. Simple, esta madre. Ya mierda, ya se cumplió el pichirreto. Ya ve. Ahora vamos con. Está bien, viene, viene. Sí, la pura clarita lo tomé casi un poco, güey, mira. La pura yema quedó verga. Ahora, bueno, a ver, sí. Pero va a ser. Bueno, ahora sí, güey. Yo vamos a comer este. Cállate, ve, dame. Vamos a comer el chile. Y... Amanda. No, mames, no, mames, no quiero comerlo. Su mecha. Amanda, pero sin entero, agua, para que sea más extremo. Sin entero, agua. Sin agua. Entero. No, ya que estén bonitos. ¿De qué vamos? Ahora vamos a darle chile, el chile. Todo. Pero mordida grande, fue mordida grande. ¿Cuál la vida? Qué retalero de mierda, chido. Lo dejo pico la madre, güey. Papá, comprar leche de vaca. Papá, comprar leche de vaca. A la verga.
Va a comprar leche. Va a comprar leche de burra. A la vez picamos. Está comicando el pendejo. Siete todavía, mamá. ¡Ah! ¡Puta, me pica, güey! ¡Me dio! ¡Sin agua, sin agua, sin agua! ¿Sí? ¡Ah, lo ven! ¡Ya, ya, ya terminó, güey! ¡Mira, ve con tu son, hija! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡No, chamaco! ¡A la verga! ¡Ay, me traen el ojo, güey! ¡Qué lejos! ¡Coplale, güey! ¡Vamos, vamos! No ves con la mira ya. A la verga, picada madre. ¡Ah! Su mecha arde la boca, güey. Qué orgullo, ¿verdad? No va a quedar. Va, este. Va, va. 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 Oye, que sigue, que sigue, que sigue. ¡Oye! A la verga. Hola, chavos, como pueden ver, mis compañeros están muriendo. Pues yo me tocó lo que es la cebolla. Vamos a ver a qué sabe. Ya lo he probado, pero que creo que. Pues a ver qué tal. No, como con como el de. ¡Hala! ¡Mierda! 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 No mames, güey, ya no, ya no quiero, güey. Otra ya. No, venga, ya no quiero. No puedo. ¿Cómo no? No mames, otra ya. Pasa, güey. ¡No mames! ¡Pica madre, pica mierda! ¡No mames, güey! ¡Ya no quiero! ¡Ahí está, ahí está! ¡Agua! ¡Pica madre, pinche habanero! ¡No mames! Ahora vamos con el siguiente. William. No, Irra. ¿Qué Irra? A ver qué le tocó. La aceituna. Un bocado y a la verga. Un lazo, bien. Cómete una de esa. De la aceituna, el castigo que le había dicho era dos aceitunas que se iba a comer. Picamos con la primera. No huele primero. Échale. Muy salado. Compre lo bueno para las comidas. Así que vamos. Es la primera, sigue la segunda. No, aquí. Trágalo. Un poco de caldo. Ahora sigamos. No, el caldito. Paramos con el caldito. El juguito, mire. Oh. Caldito, el que se va a tomar es como que si estuviera comiendo un caldo de pollo, vamos. Todo el caldito. Oh. Otro poquito. Tú puedes. Ya. Agua. Dile agua. Esto te va a pasar rápido. Ya se pudo. Bueno, ya casi estamos por terminar el video. Ya sigue el último de los perdedores, que fue William. Y le tocó el ajo. Tienen que tragarlo todo, masticarlo todo.
hasta que sienta el saborcito del ajo, vamos. Y el otro ajo, el otro ajo lo tiene verga. ¿Todo? Todo. Todo el ajo tragado, todo. Ya lo masticado, perro. Que la trague. Le gusta el ajo, le gusta. Vamos, que muestra la boca, abre, ponlo. Abre. Dale agua. Bueno, así como fue uno poco a poco fue pasando con el castigo, como vieron. Y ay, no se me pasa el picante, está jodido aquí los labios, me pucha más. Sí, asumido, no, está jodido. Así que este fue el reto del día de hoy y espero les haya gustado el video. Espero y comenten ahí abajo en los comentarios, pongan si quieren una segunda parte, ya sea de las piñatas del primer video. Lo haremos con piñatas mucho más grandes y nuevos explosivos para ver cómo explotan las piñatas. Y también comenten por si quieren una segunda parte del reto que vieron el día de hoy del fútbol con nuevos castigos. Y también comenten por si gustarían qué reto gustarían que nosotros hiciéramos, alguna exploración, alguna actividad interesante para que sea de agrado de ustedes. Y bueno, es hora de despedirnos y nos vemos en la próxima aquí con todos mis compañeros del club. Todos ellos, suscríbanse y espero les haya gustado. Así que hasta la vista, parceros.